Atención, porque la revista Hola ha dedicado una publicación al concurso que está realizando el sobrino de María del Monte. Es un personaje que hasta el momento no habíamos tocado en mi canal y que vamos a hacerlo de forma inmediata con el siguiente titular. Revista Hola. Las tornas han cambiado, Antonio Tejado pierde apoyos en GH Dúo. No te lo pierdas porque comenzamos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Llegamos con un nuevo vídeo en este fantástico canal de la plataforma de YouTube. Un saludo a todos y a cada uno de vosotros. Mi nombre es Javier Arnaiz y estamos en la provincia de Cádiz dispuestos a acompañarles y entrando en vuestros hogares desde cualquier lugar del mundo con la intención de poneros en antecedente en lo que ocurre en la casa de Gran Hermano, un programa que emite Mediaset España Telecinco. Y vamos a enfocar el vídeo de hoy, centrarnos en un personaje que yo había tocado de forma muy puntual en mis vídeos, pero que hasta este preciso momento no me había centrado en él. Se trata del que tiene la voz más desagradable de la casa de Guadalix de la Sierra. Hablamos de Antonio Tejado, que ha realizado un cambio de impresiones por parte de la audiencia, que ahora quiere que prácticamente salga ya de forma inmediata, expulsado de la convivencia de este reality. Y la revista Hola se ha encargado también de hacer un resumen de los últimos acontecimientos transcurridos en esta casa, en este plató que emula el reality de Grandes Hermanos que emite el grupo de Mediaset. Repetimos, rescatamos el titular, revista Hola, las tornas han cambiado, Antonio Tejado pierde apoyos en GH Dúo. Voy a leeros algunos fragmentos. Uno de los dos nominados, Antonio Tejado o Carolina Sobe, tendrá que decir adiós a su concurso y mientras la audiencia continúa posicionándose, los participantes del reality parecen tener más claro que nunca quién quieren que permanezca en la casa y quién no. Si la semana pasada María Jesús Ruiz se convertía en protagonista después de haberse quedado sin el apoyo de sus compañeros, las tornas han cambiado. Y tras la expulsión de Ilenia, el sobrino de María del Monte empieza a perder fuerza. Continúo. Mis compañeros han tenido un cambio conmigo, me gusta, pero no me lo creo, decía la Miss en el confesionario muy contenta. Irene Rosales ha sido su principal defensora estos días, quien ha llegado a decir que no entiende cómo la gente pudo apoyar a Antonio, machacando a María Jesús en lugar de limitarse a dar una opinión sin hacer daño. Algo en lo que están de acuerdo su marido Kiko Rivera y Alejandro Albalá, quienes parecen querer desvincularse un poco del polémico concurso que está llevando a cabo la ex de Chayo Mohedano. Sigo. Durante los posicionamientos, Irene, que llegó a reconocer que cuando la ex Miss España fue salvada por el público, fue como recibir una bofetada sin manos. Se colocó detrás de Antonio Tejado. La sevillana no se fía del amigo de Kiko Rivera y asegura que Antonio traicionaría a su esposo si éste tuviese que decantarse entre salvar a Alejandro Albalá o al DJ, a Kiko, a quien conoce desde la infancia. Una confesión que provocó de nuevo una pequeña discusión entre el matrimonio. En cuanto al resto de concursantes, Kiko Rivera prefiere que la expulsada sea Carolina Sobe. Yo digo que es la infiltrada por parte de la organización de Gran Hermano para reconducir y crear situaciones y conflictos entre sus compañeros participantes. Continúo con el último fragmento. Ante esta situación y viendo los pocos apoyos que le quedan esta semana, Antonio ha decidido probar suerte con una nueva estrategia que podría servirle para salvarse en la próxima gala. No volver a enfrentarse a la jienense, a la Miss España, y no protagonizar monumentales broncas con las que vivió con ella la semana pasada. Muy preciso, ¿verdad? El resumen que ha realizado en este artículo la revista Hola. Y es que
La jugada de la aparición nuevamente de María Jesús Ruiz dentro de la casa ha sorprendido a todos los habitantes, a los concursantes que pensaron en todo momento que sería la expulsada por los conflictos que había generado dentro de la casa, pero la sorpresa por parte de sus compañeros fue en mayúsculas cuando descubrieron que había sido Ilenia quien había salido expulsada de este reality. Centrémonos en el tejado, que es a lo que yo he venido a hablar. Este chico empezó en el mundo de la televisión colaborando con su tía María del Monte como ayudante de producción en la televisión autónoma de Andalucía, Canal Sur. Y de ahí tuvo la suerte de conocer a Chayo Mohedano y a su vez se hizo popular ya no por ser el sobrino de quien era, sino además porque estaba aparentado con la sobrina de Rocío Jurado. Prácticamente todo quedaba en familia. Salta a la palestra y este hombre ahora se encuentra ubicado en uno de los realities estrellas que emite este medio de comunicación. Pero su participación dentro de la casa no está siendo muy certero, ya que se le ha tachado a este individuo como machista. Vimos la actitud que tuvo con Candela, aunque yo tampoco voy a defenderla. No le dediqué ningún vídeo porque me pareció un personaje de segunda, pero es muy cierto que de alguna manera este personaje vimos una actitud muy desagradable hacia su ex mujer o ex compañera. Las redes sociales de alguna manera también han pedido la cabeza de este personaje porque ha tenido unos comportamientos realmente muy bajunos. Yo no sé cómo calificar la actitud porque me tiene un poco desconcertado, porque me da a mí la sensación, y bajo mi prisma muy particular, es como el típico niño mimado y sobreprotegido por su madre y que lo ha consentido en todos los niveles que se puede malcriar a un niño, que es como su ojito derecho y él tiene como esa autoridad, ¿verdad?, suprema de decir todo aquello que quiere, de machacar a las personas, de hacer cualquier tipo de comentario de respectivo hacia la mujer, que además encuentra el apoyo de su madre, que me parece lo más indignante. Muchas veces las mamás de estos varones son mucho más machistas de lo que nos podemos imaginar y educan en ese ambiente y a ese nivel a sus hijos y los convierten en auténticos monstruos despreciables. Y creo que hemos visto esa actitud muy bien reflejada por parte del tejado. Debería de haber salido hace muchísimo tiempo de la casa de Guadalix de la Sierra. Yo tengo un hashtag, el hashtag de Somos la Audiencia, que he utilizado en muchas ocasiones y que os invito a que sigamos utilizando, aparte de los hashtags que bien promueve la cadena y el formato televisivo, sigamos utilizando este para poder también dar nuestra visión como audiencia de los hechos y de alguna manera anticipar la expulsión de este personaje de la casa. Que no llegue, por favor, a la final del concurso porque sin duda no se lo merece. Es un hombre que debería, hace ya semanas atrás, incluso en el último mes, haber sido expulsado de este reality de una forma inmediata y además con una buena regañina por parte de la audiencia por ese comportamiento, repito, muy machista y despreciable que ha tenido en todo momento con sus compañeros y sobre todo con las féminas de este reality. Y no hablemos luego de esa faceta suya de dramatismo que le pone a cada situación cuando se siente de alguna manera cazado o pillado y recurre al llanto, a esa llorera impostada, ridícula, que utiliza y que la audiencia, no sé por qué, a algunos les motiva y les enternece. Y por lo visto él sigue sobreactuando y utilizando esta herramienta de causar pena para motivar los corazones de los más sensibles de la audiencia y además de sus compañeros de la casa. Pero es vergonzoso que utilice esa estrategia que al parecer, y como hemos comprobado, ha utilizado en multitud de ocasiones en su vida cotidiana para salirse con la suya y además me da a mí la
impresión que para enternecer y llevar a su campo incluso hasta su madre, que es el máximo apoyo de este niñato consentido. Y ahora mostrándonos su cuerpo con ese patético baile con la intención de crear espectáculo, cuando se ve reflejado en los cristales que ocultan los objetivos de la cámara, bailando y encima con la ironía de dedicarle el baile a Ilenia. Bueno, me parece un esperpento de personaje muy muy chabacano. Yo pienso en la pobre María del Monte, que cada semana tiene que enfrentarse a la presentación de un programa que realiza en Canal Sur y que se tiene que sentir avergonzadísima de tener un sobrino tan sumamente mamarracho exponiéndose delante de un medio de comunicación tan potente como es Telecinco. Además, se emite a través de esta plataforma el 24 horas en YouTube, y que todo el mundo de cualquier rincón del planeta tiene acceso a estas imágenes y a estos comportamientos vergonzosos por parte de quien lo protagoniza. Durante semanas ha marcado el ritmo dentro del reality, ha arrastrado a sus compañeros a su terreno, como ha podido casi reconducir de alguna manera a sus compañeros dentro del concurso El Tejado. Tanto porque como es amiguísimo de Kiko Rivera y como que de alguna manera contaba en los directos con el apoyo incondicional o la simpatía de quien conduce este reality, Jorge Javier Vázquez, de alguna manera los demás, viendo esa actitud que tenían con él, han seguido bailándole las aguas, pero se han dado cuenta cuando ha entrado Sofía, le ha dado 6 puntazos en las últimas nominaciones, y ha visto con la información que pudiera tener Sofía del exterior al entrar siendo repescada nuevamente en este reality, que han podido leer entre líneas sus compañeros que no está muy bien visto por parte de la audiencia el personaje Antonio Tejado dentro de este reality, y como son muy avispados, como que lo están dando de lado. Pero es que, amigos míos, deberían de haberle dado de lado hace muchísimo tiempo, cuando se manifestó con esas actitudes denigrantes y machistas que tuvo hacia Candela y hacia otros personajes y concursantes del programa. Y que me pongo yo muy serio, sí, hay ciertos personajes que no me causan ninguna simpatía y me pongo yo casi en tensión a la hora de expresarme y tener que dar mi opinión referente a ciertos personajes como el Tejado, que no simpatizo con él en ninguno de los sentidos. Y ahora sí, te invito por favor que me dejes tu comentario en la caja de comentarios para saber qué opina del Tejado y de estos últimos cambios que ha habido dentro de la casa con la salida de Ilenia. En fin, dejarme vuestros comentarios, que sabéis que os leo a cada uno de vosotros de una forma personalísima y además os respondo de una forma muy cercana. Y si has descubierto por casualidad este canal, te invito a que te suscribas, le des a like, le des a la campanita. Lo de la campanita es muy importante y voy a daros una pequeña y breve explicación. He detectado a través de mi cuenta que no todos los que estáis suscritos a mi canal tenéis activada la campanita. Os pediría por favor, amigos y amigas, que reviséis, os vais directamente a la cuenta de mi canal de YouTube y verificáis donde pone la palabra suscribirse, al lado hay el icono de una pequeña campanita, verificar si la habéis pulsado, porque cuando yo suba vídeo vais a recibir de forma inmediata un aviso en vuestros dispositivos móviles y sabréis que he vuelto a subir un nuevo vídeo a este canal de YouTube. Ahora sí, daros las gracias por haberme acompañado durante estos minutos de vídeo y, ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Nos vemos muy pronto aquí en mi canal. Besos para todos.